todo el proceso para llegar a este día importante de la elección. ¿Sí? Así, aquí en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, cada año cambia el consejo escolar, entonces se llevan a cabo estas elecciones, primeramente eligiendo al comité electoral que está integrado por 3 niñas, la presidenta, secretaria y vocal. Luego de elegir el comité electoral, toma sus funciones y ellos son los que eligen a los miembros de mesa. Igualmente, en cada aula de quinto grado van formando sus listas, que en este caso son la lista 1, 2, 3 y 4, que corresponde a quinto A, B, C y D. Y todo ello se está llevando con normalidad. El día de hoy, 26 de noviembre, se está llevando a cabo las votaciones, las elecciones, donde la particularidad es de que cada niño debe votar con su documento de identidad, en este caso DNI. ¿Hoy mismo será llevado a cabo el escrutinio y la publicación de resultados? Sí, exactamente. El día de hoy, al finalizar la última mesa de votación, al cierre, está llevando a cabo el escrutinio a cargo de este comité electoral y los personeros de cada lista. ¿De esta forma tratan de buscar, en este caso, que los jóvenes estudiantes inciten a la democracia, a poder elegir a una persona o a un representante para el próximo año? Claro, esa es la democracia, de elegir y ser elegidos. En este caso, todos los niños participan de primero a sexto grado, buscando que, en este caso, su autoridad local, ¿no?, que es el alcalde del consejo escolar y todos sus regidores. El mandato, el trabajo que sostendrá el consejo municipal es solamente por un año, ¿no? Exactamente. Aquí en la escuela de primaria es por un año y estos niños se deben a su institución. Una vez que la lista ya se hace ganadora, asume sus funciones el próximo año y todos apoyamos a este consejo escolar. ¿Han estado asesorados por la OMPE, tengo entendido? Exactamente, nosotros estamos recibiendo asesoramiento ya año tras año y actualmente hay unas directivas que están facultadas por internet de la OMPE acerca de la organización de municipios escolares. Y los formatos, todo están de acuerdo a la OMPE, como se debe llevar, ¿no? ¿La recepción de propuestas por parte de los candidatos se le ha dado a los alumnos en algún día específico o ha sido durante toda esta etapa procesal, ¿no? En este año, de acuerdo al cronograma, el día de ayer ha sido la presentación de su plan de propuestas de las 4 listas. Se ha establecido de que esta presentación de propuestas sea por ciclos, o sea, los niños de primero y segundo, luego los niños de tercero y cuarto y los niños de quinto y sexto. Y ahí han manifestado los niños lo que ellos desean para su institución, ¿no? La juramentación y asunción, obviamente, del cargo será el próximo mes. Exactamente, ya estamos terminando el mes de noviembre y le hemos dado un plazo de 15 días para que puedan ellos tener sus aditamentos, como son sus fajas, son sus medallas que ellos se confeccionan y la calidad también lo escogen ellos, ¿no? Entonces, estamos contando para la juramentación con las autoridades de la localidad. ¿La transparencia se asegura en esta oportunidad por parte del comité electoral? Claro, en este caso los estudiantes del sexto grado son los miembros de mesa, los niños de quinto grado son los que participan dentro de la elección para consejo escolar y todos los estudiantes de primero a sexto participan de la elección. Entonces, el conteo de votos es por mesa y personeros. Entonces los personeros son los que llenan, cuentan juntamente con los miembros de mesa y ellos, cada mesa va a tener su acta electoral. Al finalizado el escrutinio de cada mesa, estas actas son llevadas al comité electoral. El comité electoral con los personeros de lista se reúnen y comenzarán a sumar los votos de cada lista, finalizando el escrutinio, dando por ganador hoy mismo. ¿Se ha trabajado por el material electoral? El material electoral se ha conseguido de la OMPE y se ha trabajado aquí en la institución educativa.